I'm here. She's come back. Hello. Come here, yes. My goodness, look at this. Sí, pero está teniendo problema porque hasta la imagen. Sí, ahorita, ahí está. Ahí está. I'm sorry about this. The internet is like don't worry, driving me crazy. I'm sorry. Okay, but in the video, we couldn't finish it, but you saw the explanation, right? Is it okay? Yes? Yes. Yes. Okay, let's see here. We have now... Aquí. Aquí tenemos el resumen de lo que hemos estado diciendo. Who, when you are asking for a person, who is that boy? Oh, my brother Tom. Then we go with when you are asking for a time, right? When is the party? On Friday at 2 o'clock. At 2 o'clock. Very good. What is on the table? There is a pencil. Why? You are asking for a reason. Why are you late? Because I missed my bus. Porque me dejó el bus. I missed my bus. Okay. Where? You are asking for a place. Where is your book? It is in the bag. Okay. And which? Ahí estamos con cuál. You have two options. Which is your apple? The green one. Yo les pregunto, por ejemplo, mira la diferencia entre what y which. Si yo le pregunto, what is your favorite color? ¿Usted me puede decir? There is a pencil. My favorite color. My favorite color. My favorite color is? Color is red. Is red, very good. Pero si yo le pregunto, which color do you prefer? Red or white? Solo tiene dos opciones, ¿verdad? I prefer red. Or white. Which is, te da una preferencia. Exacto, le da opciones limitadas. Por ejemplo, what's your favorite food? What's your favorite food? Italian food. Hamburger. Pizza. Yes, right? Okay, usted me puede decir whatever. Me puede decir todo lo que de comida. Pupusas. Pero si yo le digo, okay, which food do you prefer? Hamburger or pupusas? Hamburger. Hamburger. Because it's more big. Oh my God. Yes, pero usted solo tiene ahí dos opciones. Sí ve la diferencia, ¿verdad? ¿Estamos bien acá? Ok, very good. Yeah. Bueno, WH. Estamos bien acá, ¿verdad? Teacher, y when, la anterior, siempre la anterior. Acá. De where es lugar siempre. Sí, where. Pero cuando te preguntan when, es porque puede ser una hora. Puede ser buena fecha. Una fecha, una hora, ¿verdad? Aunque una hora también usted puede decir what time, es más específico, ¿verdad? Pero igual puede decir when, no problem. Y where sí es un lugar. Where es un lugar, sí. Okay. Very good. Okay, let's continue then. Vamos a ver. Tenemos acá el verbo to be, una práctica con el verbo to be, pero fíjense que vamos a pasarnos al examen, porque ya teníamos también adjetivos, vamos a verlo rapidito. What's an adjective? An adjective is a word that expresses a characteristic. Un adjetivo sirve para describir. ¿Describir qué? Un noun. Un noun es cualquier cosa. Una persona, un objeto, un lugar, un animalito. Ok, un evento, yes, very good. Y entonces, pueden haber adjetivos que expresan tastes, sabores, por ejemplo, sweet. Otros expresan color, por ejemplo, orange. O pueden expresar smells, aromas, por ejemplo, yummy, right? Este es el adjetivo. Otros pueden expresar apariencia, looks. Por ejemplo, pretty, muy bien. Size, tamaño. Por ejemplo, tall. Pueden expresar textura, ¿verdad? Por ejemplo, soft. Good. Pueden expresar sonidos. Sounds. Quiet.
Quiet. Very good. Wow. O pueden expresar how many, cantidad. Two. Three. O pueden expresar behavior, comportamiento. Por ejemplo, funny. That's funny, ¿ok? Muy bien. Entonces, esos son los adjetivos. Y principalmente veríamos acá que tenemos dos lugares donde ubicarlos. Veamos la número uno. That is a beautiful house. ¿De qué estamos hablando cuando decimos beautiful? De la casa. Entonces, yo puedo poner el adjetivo antes del noun del que estoy hablando. ¿Verdad? This is a blue pen. ¿Ok? El adjetivo es blue. Y estoy hablando de lapicero, ¿verdad? Pen. Muy bien. Ahora, puedo yo también decir así, mire. Puedo decir, por ejemplo, en la número 5. This ball is round. ¿De qué estoy hablando cuando digo round? ¿De qué estoy hablando cuando digo round? De la pelota. De la pelota. Mira, yo no tengo aquí la pelota después de round, así como lo tenía acá. Yo puedo poner el objeto antes del verbo to be. This ball is round. Aquí voy con el adjetivo. Si ve los dos lugares donde puedo usarlo, cuando estoy ocupando el verbo to be. Uno, justamente antes del nombre al que describe, y dos, justamente después del verbo to be. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Yes, muy bien. Vamos a ver. Entonces, señores, llegamos al examen. Muy bien. Very good. Muy bien. Estamos My acá. Gosh. My gosh. Lo vamos a hacer desde mi presentación porque si nos vamos allá a la plataforma, ya ustedes lo resolvieron casi todo en la conferencia, ¿verdad? Vamos a ver acá. Section 3, estamos en Section 3 y usted encuentra el grupo de ejercicios y abajo encuentra la pestaña del Midterm Test. Este es el examen que es pues el que vamos a trabajar en este momento, ¿verdad? Vamos a ver, miren. Otro archivo, muy bien. Vamos entonces. El Midterm Test está compuesto por 8 secciones de la A a la H y les recomiendo que lo haga en orden. Inicia acá, sigue acá. Y así hasta que mire, terminó. ¿Verdad? Ya sin mayor problema. Y luego, corriendito, inicia la sección 4. No se vaya a dar descanso. O sea, descanso después del módulo. Ahorita no. Ok, vamos entonces. Listening, miren. Encontramos el cuadrito y recordamos. Primero leemos muy bien las indicaciones. Instructions. Listen to the conversation and select the correct answer. Como le dicen aquí, select. Quiere decir que ya le dan las opciones. Usted no va a escribir otra cosa. Va a seleccionar una de las opciones. Si a usted no le reproduce el audio desde este icono, entonces usted se viene muy felizmente y le da un clic acá para que el audio se le abra en una pestaña contigua. Ya lo hemos hecho juntos. Se abre en una pestaña contigua, le da play y corriendo se regresa acá para escuchar y estar seleccionando. ¿Qué es importante? Cuando usted selecciona la opción que usted decide, este puntito de acá tiene que cambiar de color para que usted sepa que la plataforma le ha registrado su selección, ¿verdad? Entonces, aquí está, mire, continúa la 2, la 3, la 4. Importante, le da enviar. Si usted no le da enviar, aunque todo esté perfecto, la plataforma no le va a registrar ningún puntaje, ¿verdad? Y aquí, mire, ya no tiene que regresar aquí a cursos, sección 3, midterm, no. Solamente se viene acá y le da siguiente. Y una vez le da siguiente, ya lo lleva a la siguiente sección. Complete the conversation. Vamos a completar. Aquí sí, usted le da un clic a la, casilla que está acá abajo. Y aquí tiene usted cuidado. Mire, se ubica en un contexto de conversación. Y usted tiene el cuidado de que si es inicio, usted va a ocupar mayúscula al inicio. Pero si es continuación, usted no va a ocupar mayúscula a menos que sea un nombre propio o el pronombre I. Porque el pronombre I siempre va en mayúscula. Siempre. Oye,
Entonces, estamos con ese cuidado, ¿verdad? Y si es apóstrofe, si aquí lleva algún apóstrofe, tenga cuidado de utilizar la tecla del apóstrofe, no la tilde, ¿verdad? Ya sabemos. Ahora, en ninguna de estas, usted ve que en ninguna de estas está al final. Entonces, no me le vaya a poner punto, porque, pues, ¿verdad? No corresponde un punto ahí. Bueno, continuamos. Section C. Complete the conversation. Siempre estamos en contexto de conversación. Part 1, instructions. Fill in the blanks with the correct form of be. Vamos a completar acá con la forma correcta del verbo to be. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? ¿Me ayudan? I am, is, are. Muy is bien. ¿Con qué ocupamos am? Am, are, is. Ok, ¿con qué ocupamos am? I am. Muy bien. ¿Con qué ocupamos is? She, it. Muy bien. She, it. Muy bien. ¿Con qué ocupamos are? They. Muy bien. Ahí ya no hay más. Muy bien. They were. Ya no hay, they, we, you. Y you puede ser en singular o plural, pero siempre es are. Muy bien. No hay otra opción. Y les recuerdo, si es una respuesta corta, si es respuesta corta afirmativa, no hay contracción. No si es respuesta todo. Corta negativa, siempre hay contracción. Tenga cuidado en eso hoy. Vamos a ver, literal D, check the correct response. Y entonces tenemos acá, mire, igual, usted selecciona cuál de estas tres coincide con esto o puede ser parte de una conversación. Se fija que el puntito cambie y cuando le da a enviar, le aparece inmediatamente la retroalimentación. El examen funciona igual que los ejercicios. Si usted se equivocó y quiere corregir, corrija. Si aquí mientras más practique usted, más aprende, mejor aprende, ¿verdad? Y de los errores se aprende. Exactamente, no se le olvida. Sí, ¿verdad? Cierto. Ok, literal E, complete the questions and answer correctly. Vamos a ver. Aquí igual, mire, aquí what are y usted select, no me diga la respuesta ahorita, no me la diga. Vamos a ver, ¿cuál de estas tres usted la marca, verdad? Ahí usted se fija en la forma del verbo, con cuál combina y todo lo demás. Aquí igual, vamos a ver. F, usted se fija y ya practicamos preposiciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver la ubicación de estos objetos respecto a otros, pero aquí ya le dan las opciones acá, mire. Entonces usted oprime aquí este icono, oprime este icono y ahí se le van a desplegar todas las opciones. Selecciona la que usted considera correcta, le tiene que cambiar de color cuando la seleccione y ahí va bajando y le da a enviar. Básicamente es eso. Luego tenemos sección G. Complete the conversation, otra vez la conversación, pero aquí usted ve, aquí va a escribir más, mire aquí están todas las casillas y usted tiene el cuidado, cuando va a usar mayúscula, cuando no, cuando va a poner punto, cuando no, ¿verdad? Cuidando los dobles. No, hijo, todavía no ¿verdad? Todo eso, muy bien. Falta todavía. Y luego estamos con la última parte, que es la H, complete the conversation, aquí usted igual selecciona, ¿verdad? Selecciona cuál de las opciones tenemos acá, la selecciona y al final le da enviar. Y está ahí su examen. Ahora, cuando usted monitorea su progreso, cuando usted terminó la sección 1, tenía así. Y aquí le estaba empezando a alimentar el promedio de las 5 secciones y aquí el promedio final. Cuando pasó a las secciones 1 y 2, usted tenía las dos barritas llenas y esto ya había crecido al igual que acá, ¿verdad? Luego tenemos secciones 1, 2 y 3 y el midterm test. Tenemos las tres barritas llenas. Esto tiene que subir más. El midterm, este solo es el examen. Entonces esto ya viene en otro color y en el promedio final ya usted va a ver que esta es lo de las secciones, este es el examen de medio curso y aquí arriba va a caer una barrita gris, que es la misma que aparecerá acá, que es el examen final, ¿verdad? Les repito, cuando ya todo esto esté en el 100, arriba del 80, aquí arriba les va a aparecer la opción de habilitar su certificado. Esto es para recordar cómo vemos
nuestro progreso. ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes. Muy bien, yes, señores. Yes. Listos, yes, para hacer el examen entonces. Ok, vamos a hacer una pausa. Lo tenemos que hacer ahora. Tienen hasta el fin de semana para que lo hagan. Y idealmente yo le diría que el sábado, porque de repente el domingo se nos puede saturar la plataforma, ¿verdad? Y además el domingo usted puede ocuparlo para la sección 4, que es la que iniciamos el día lunes. Pero sí tiene, por ejemplo, mañana, en la hora que no tiene videoconferencia, usted ahí se pone a trabajar. Tranquilito. Ah, gracias. Una opción. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, por toda la práctica de hoy, aquí está su like. Muy bien, muy bien. Los felicito y los animo a que sigamos, ¿verdad? Estoy atenta en el WhatsApp y los veo el lunes. Thank you. Okay? Thank you very much. Have a good night. Good night. Bye, bye. Thank you.